¿Ven ustedes? Pintar un cuadro no es tan difícil como se supone la gente. Dígame, maestro, ¿en qué temas le gusta inspirarse? Yo no pinto temas. Pinto mi vida, lo que veo, México. No sé dónde me enteré alguna vez, maestro, de un cuadro que usted tiene y que nunca ha querido vender. ¿Nos podría decir por qué? Hay muchos cuadros que no he querido vender. No, maestro. Este es un caso muy especial. Se trata del desnudo de una india muy hermosa que usted pintó hace varios años. Perdóneme, maestro, pero estoy escribiendo su biografía y tengo tanta ilusión de escribir un gran libro. Sin embargo, estaría incompleto si usted no me revela el misterio de ese capítulo de su vida. Otro día seguiremos hablando. Ahora déjenme. Permiso. Good afternoon, maestro. We'll see you tomorrow. Con permiso. Buenas tardes, maestro. Le ruego que me perdone, maestro. Todavía está usted aquí. Ya les dije que no tengo nada que agregar. Me apena mucho haberlo molestado. Sí, me molestó y me sigue molestando. Espere. No sé por qué se figuran ustedes los periodistas que tienen el derecho de escarbar en las vidas ajenas. Al mundo le gusta saber lo que han hecho sus grandes hombres, maestro. Además, nadie ignora la existencia de ese cuadro. Anda en boca de todos, en México y en el extranjero. Y para mi libro, es indispensable que usted me hable de él. Mire usted, señorita. Hay cosas que nada más con tocarlas sangran. ¿Me entiende usted? Esta es una de ellas. Hace ya muchos años que pinté ese cuadro. Y no puedo pensar en él más que con horror. Porque fue causa de una tragedia. Hay veces en que la vida nos convierte en instrumento de la desgracia ajena. Usted sabe que los pintores soñamos siempre con encontrar la materialización de lo poco o mucho que llevamos dentro. Por cierto que casi nadie lo encuentra. Yo sí tuve el privilegio de encontrarlo, que más vale que nunca lo hubiera encontrado. Venga usted. ¡Qué belleza de mujer! ¿Quién es? Una india de pura raza mexicana. Como usted puede ver, esta indígena tenía la belleza de las antiguas princesas que vinieron a sojuzgar los conquistadores. Era hija de una mujer de la calle
a la que asesinaron los de su raza. Su vida estuvo siempre ensombrecida por esta culpa de la madre, como por una maldición. Su pueblo la tuvo siempre aislada, como a un animal dañino. Hay en esta historia algo tan terrible y tierno a la vez, que aún no he podido borrarla de mi pensamiento, y pesa en mí después de tanto tiempo. Vivía aquí cerca, en Xochimilco, en una chinampa rodeada de flores. Se llamaba... ¡María Candelaria! ¡María Candelaria! ¡María Candelaria! ¿Qué quieres? Pues no me agradezca la visita porque soy mandado por mi patrón. Dice que ya no puede esperar si quiere que le mandes lo que le debes. Pues no habíamos quedado que le pagaría con flores. Pues sí, pero es el caso que don Damián lo que quiere es su dinero. La ha agarrado contra ti, pues porque no le has hecho caso. Pues ¿qué tanto le debo? Aquí está la cuenta. Manteca, 3 pesos 20 centavos. Piloncillo, 2 pesos 18 centavos. Café, 1 peso 20 centavos. Jabón, 6 pesos. Velas, 2 pesos 50 centavos. Total. ¿Total? Total, 15 pesos 8 centavos. Y me dijo don Damián que te dijera que te da de plazo hasta mañana y que si no le llevas el dinero te quita la marrana. ¿A poco no tienes 15 pesos 8 centavos? Con que salieras a vender flores tendrías eso y más. Tú sabes muy bien que los del pueblo no me dejan salir a venderlas. Eso era antes, pero yo creo que ya cambiaron con lo que les ha venido diciendo el señor cura. Caray, y todo, todavía por lo de tu mamá. Bueno, no es que yo lo crea, pero eso dicen. Todo esto me duele mucho, María Candelaria, porque yo soy amigo de Lorenzo Rafael. Y sé que él te quiere. Lo mejor es que hagas la lucha para pagarle a don Damián. No. A mi marranita no me la quitan. Primero voy a vender flores. Tope lo que tope. ¿Oyes? No es la voz de María Candelaria. Es la mera mesma. ¿Cómo se atreve a venir a vender flores? Vamos a pararla. Todos al
María Candelaria. Regrésate a la chinampa, María Candelaria. Que te regreses, te digo. Con María Candelaria te va a caer la sal y vas a ser muy desgraciado, porque esa no es mujer buena. De tal palo, tal astilla. Nomás acuérdate quién era su madre. Ya me la pagarás. ¿Por qué salites a vender flores? Porque don Damián quiere que le paguemos. O nos quita la marrana. No te enojas conmigo por lo que pasó, ¿verdad? Enojarme no, pero no quiero que los del pueblo te vuelvan a agraviar. ¿Sabes, María Candelaria? Lo mejor es que nos vayamos de aquí. A Santa Anita, a Iztacalco, o más lejos. Donde nadie nos conozca ni nos haga daño. Donde podamos vivir en paz. ¿Y nuestras chinampas? ¿Y nuestras flores? Aquí nacimos los dos. Y aquí hemos vivido siempre. Esta es nuestra tierra. Mira qué negra. Y qué suave. ¿Cómo quieres que nos vayamos? Los del pueblo no te quieren. Ni a mí, don Damián. No, no nos quieren. Pero con los cuereños es peor. Lo que más me duele es que por mi culpa los del pueblo lo han agarrado también contra ti. Yo nunca te dejaré, María Candelaria. ¿Cuánto le debes a don Damián? 15 pesos, 8 centavos. Pues tenemos que pagárselos porque eso no puede seguir así. ¿Con la marrana? No, con la marrana no. Eso es lo único que tenemos y con lo que Dios mediante nos vamos a poder casar. Voy a ver a don Damián a ver si quiere que le paguemos con las verduras de mi chinampa. Quiera Dios y te oiga. Mis verduras valen más que todo lo que le debemos. Thank you.
¿Qué coraje traes? Te duele porque yo me merezco a Lorenzo Rafael más que tú. Yo no tengo la culpa de que seas lo que eres. Buenos días, don Damián. Buenos los tenga usted, doctor. Aquí está la quinina para toda la semana. ¿Qué tal ha seguido toda esta gente? No muy bien, que digamos. Pero ya les ordené que pasen a recoger su quinina y yo mismo me convenzo de que se la tomen aquí. Estos fregados indios son como la piel de Judas. Y si no lo hago así, a lo mejor tiran por ahí la medicina o la venden. ¿Se han dado nuevos casos de paludismo? Pues algunos, doctor. Ya van varios que se petatean. Pero qué raro que sea la hembra del mosquito la que pique y enferme, ¿verdad? ¿Raro? ¿Por qué? ¿No dicen que todos los males nos vienen de las hembras? Doctor. Bueno, don Damián, ahí nos vemos. Y convénzase personalmente que toda la indiada se tome su quinina. Tengan cuidado, que yo mismo se las daré. Tiene razón, todos los males nos vienen por las viejas. Ándale, ándale. Le voy a hablar. ¿Quién quita y queda? Muchas gracias, José Alfonso. Ahí está Lorenzo Rafael, patrón. Trae su trajinera llena de verduras. Quiere hablarle. Está retemolado el prove. Buenos días, tenga usted, don Damián. Buenos días, tenga usted, don Damián. José Alfonso, tráete agua para los indios. Yo quería pedirle a usted, patrón. ¡Órale! ¡Vénganse a tomar su quinina! ¡Hagan cola! ¡Vamos, el que sigue! Este indio muerto de hambre no tiene vergüenza. Tras devolarme a la india que más me gusta, todavía viene a limosnearme. Pues, ¿qué se habrá creído? Toma.
¿Ya viste a don Damián? Voy a tener que ir a otro lado, lejos de aquí, para vender mis verduras. Yo voy contigo. No quiero quedarme sola. Pues es mejor que te quedes sola. Ya ves que los juareños nunca han tenido respeto para nosotros. Nomás te ven y se aprovechan porque eres bonita. Y lo malo es que los juareños son los únicos que compran flores. No quiero quedarme sola. Si quieres, me lleno la cara de lodo, a que Naiden se fije en mí y podamos ir juntos. Vamos entonces. Yo llevaré flores, las más bonitas. Ya verás, como Dios mediante, las venderemos todas. Xochimilco, señor. ¿Cuánto quieres por todas? ¿Todas? Sí, todas. Pues, que sean 3 reales, señor. Óyeme, ¿quieren ganarse unos pesos? Yo soy pintor y quiero pintar a tu mujer. ¿Qué haces, Moshitsika, Xochimilco? Sigue aquellos dos y ve dónde viven. Pronto que se van. Deja aquí todo eso, yo te lo cuido. Yo no puedo dejar mis ollas, señor. Qué desconfiados son ustedes. Toma, anda, síguelos. Córrele. Esta es la modelo que yo andaba buscando. La Virgen no permitirá que nos la quiten. Voy a echar las gordas para cenar. No tengo hambre. Mejor nos vemos mañana. Thank you.
Buenas tardes, señor cura. Buenas tardes, Lorenzo Rafael. Qué milagro que andas por acá. ¿Cómo está María Candelaria? Bien, señor cura. Yo vine a rogarle a la Virgen que nos ayude para no perder la marrana y podernos casar. Te ayudará, Lorenzo Rafael, te ayudará. ¿Pero por qué habías de perder la marrana? Pues porque le debemos a don Damián. Y ya no quiere verduras ni flores. Quiere dinero. Vaya, vaya. Bueno, ¿y a todo esto cuándo los caso? Pues afigúrese a usted que todavía está tiernita la marrana. Y estamos esperando que crezca y tenga sus cochinitos para venderlos. Pero eso está muy largo. Sí, señor cura. Pero solo Ancina puedo comprarle su vestido nuevo a María Candelaria para tomar mano. Bueno, pasa a rezar un rosario. Y no olvides que mañana es la bendición de los animalitos. Y dile a María Candelaria que venga contigo a la iglesia y que traiga la marrana para que cumpla y dé muchos marranitos y así puedas comprarle el vestido nuevo para el día en que yo los case. ¡Qué linda está la luna! ¡Y qué grandota! Se me afigura una amapola blanca. ¿A dónde fuiste? A la iglesia. Me sentía muy triste. ¿Y ya no? Ya no. El señor cura habló muy bonito. Me preguntó por ti. Quiere que tú misma lleves a la marranita mañana para la bendición de los animales. ¿Dijo que yo también podía ir con todos los del pueblo? Sí, María Candelaria. Y si él lo ha dicho, pues ha de tener sus razones. Pues sí.
Ojalá y el señor cura pudiera arrancarles de la cabeza lo que nos malquiere. Qué bonito sería poder vivir en paz con todos los del pueblo, tratándonos como hermanos y no como animales dañeros. Qué lindo ha de ser que lo saluden a uno y tener amigas para platicar y que le sonrían cuando lo vean a uno pasar. ¿No quieres que vayamos a dar la vuelta como todas las lunas llenas? Bueno. Sin Lorenzo Rafael. Me quieres mucho, Lorenzo Rafael. Me quieres mucho. ¡Alfonso! ¡Mande, patrón! ¿Ya te pagó María Candelaria? No, patrón. Pues, creo que la probé. Pues no tiene. Pues lo que es hora me paga, aunque sea con la marrana. Vente para que te la traigas. Vamos, para que te bendiga el señor cura. Para que crezcas pronto y nos des hartos cochinitos. Podamos casarnos. Thank you.
Vine a echar la sal, María Candelaria. ¿Qué haces tú aquí, en la iglesia? Viene a salarnos a nuestros animalitos. Si no se va, la bendición no servirá de nada. Se nos morirán todos. Sí, ahora que no está el señor cura, hay que echarla afuera. ¿Qué pasa? ¿Y tú? Bájate de ahí. ¿Quién me bajo, señor cura? Pero su madre fue una mujer mala. Así es que ella también está manchada. Te ordeno que te bajes de ahí. Y tú, María Candelaria, ven acá. ¿De qué poco han servido mis palabras? Esta es la casa de Dios. Y el que en ella ofende a un hermano es como si escupieran el agua bendita o pisoteara las alas de los ángeles. Ustedes acusan a esta criatura. ¿Y quién los acusa a ustedes? Porque ustedes, todos ustedes, asesinaron a la madre María Candelaria acusándola de haber traído la vergüenza al pueblo con su mala conducta. Aquella pobre mujer pecó, sí. Pero acuérdense de que Dios nuestro Señor castiga y de que todos ustedes tienen hijos. Todos conocimos a la madre de esta criatura y su historia debe dolernos profundamente porque con todas sus faltas, pecadora y todo lo que ustedes quieran, ya está juzgada por Dios. Y nadie tiene derecho a agraviar a su hija que desde hace tantos años sufre en silencio una humillación tan grande. Una madre es una madre. Y yo quiero que todos ustedes guarden respeto para la de María Candelaria. Muchas gracias, señor cura. Yo no la acusé, señor cura. Yo no la acusé. Pues nunca acuses a nadie. Bueno, y ahora vamos a bendecir a los animalitos. ¿Es esta la marrana? Sí, señor cura. Qué bonito está el animalito. José Alfonso, quítale la marrana. Don Damián es el hereje, porque quiere llevarse ese animalito que ya recibió la bendición. Esa mujer me debe dinero y vengo a que me pague, señor cura. Solo tenemos flores y verduras para pagarle y no las quiere aceptar, señor cura. ¿Cuánto te deben? 15 pesos 8 centavos. Debía ser más por las vueltas que he echado, pero que sea eso. No vuelvas a poner los pies en esta casa cuando tengas que cobrarle a alguien. ¿Has entendido? Vete de aquí. Cuando yo pueda y Dios quiera, te pagaré tu dinero para que puedas dormir tranquilo. No le pague usted, señor cura. ¡Córralo a patadas como nuestro señor a los mercaderes, pues qué! Y tú más valía que te cosieras la boca. Y ustedes, hijitos, váyanse con su marrana y que Dios los acompañe. Gracias, señor cura. Este indio desgraciado me las va a pagar. ¡Ah, qué caray! No se le hizo ni con la muchacha ni con la marrana, don Damián. Oiga, ¿le pasó a usted lo que aquel que andaba atrás de la india? Que ya desesperado, pues la mandó al demonio y la indina contestó... Pues hasta en lo más habla que habla y nada que mete zancadilla. Voy con esto. Se lo carnearon.
ya sabe. ¡Vámonos! Ya se mosqueó don Damián. ¡Todos fuera! ¿Ma? Pues bien, dicen que las verdades amargan. Pero, ¿para qué hacernos guajes? Hasta y yo andamos muy ardidos. ¿O a poco no? Pero yo soy mujer y saldré con la mía. No aunque tenga que matar a alguien. Y voy a comenzar con la marrana. Pues, ¿para que no se casen? ¿Tú qué me ves, aborigen? Nada, patrón. Dame la carabina. Sí, patrón. Sígueme. ¿Qué tienes? Nada. Me duele todo el cuerpo, como si me hubieran apaleado. No ha de ser nada. Vámonos. No. Tú no. Estás mala. Se te ven los ojos. Ponte unos chiqueadores y ahora en la noche date una friega. Y si pa' mañana no te mejoras, te traigo a la huesera pa' que te eche fuera la enfermedad. Está bueno. No te preocupes por mí. Y cuídate mucho, Lorenzo Rafael. Don Damián y Naide Masquel. Pero como es el patrón, ellos pueden. ¿Qué te pasa?
Han de ser las fiebres. Voy por la huesera. Pues con seguridad han de ser las fiebres. Pero tú sabes que no puedo ir. Si me ve el pueblo ir para allá, capaz que se me eche encima. Deja que anochezca y a ver cómo le hago para ir. Está muy mala. Tú eres la única que la puede sanar. ¿No le has estado dando la quinina? No, pues don Damián no las quiere dar. Adiós, pues si no es de él. Se la da el supremo gobierno para que la reparte entre todos los del pueblo. Vete ahorita y pídesela. Si no quieres que María Candelaria se muera. Deja, deja ver si no hay nadie que te haya visto venir a verme. No hay nadie, bendito sea Dios. Ándale, córrele y tráete la quinina. Si das un paso más, te mato. No vengo a reclamarle nada, don Damián. María Candelaria está muy mal. No es cierto. ¡Vete de aquí! Le juro a usted por la Virgen que no miento, don Damián. Dice la huesera que solo con la quinina se salva. Aquí le traigo la marrana para pagarle. Y que me haga la merced de darme la quinina que nos toca. A ti no te toca ninguna quinina. ¡José Alfonso! ¡José Alfonso! ¡Ordene usted, patrón! Sácate este indio desgraciado de aquí o lo mato. ¡Sácalo! Vete, por favor, Lorenzo Rafael, porque te mata. Está bueno. Agárrala y dile a don Damián que María Candelaria ya no le debe nada. Agarraste la marrana. Has de estar envenenada porque hace no venía con buenas intenciones. Entonces, ¿qué hago con ella? Pues entiérrala. No vaya a hacerle mal a mis perros. Espérate. Voy a cerrar la tienda por unos días. Me voy a ir de Xochimilco. Porque ese desgraciado indio va a volver y me va a agarrar en desprevenido. Todos los indios son una bola de traicioneros. Sí, patrón. Ese es su jacal, pero ya le dije que María Candelaria no habla con Naiden, pues con eso de que Naiden quiere tratarse con ella, por lo que hasta ella sabe. ¡María Candelaria! María Candelaria. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Qué quiere? Váyase de aquí. No sabía que estuvieras mala. Venía a verte porque quiero pintarte. Pero dejaremos eso para otra vez. A ver, ¿qué se te ofrece? María Candelaria. ¿A dónde vas? María Candelaria, no corras. No corras. No vengo a hacerte ningún daño. Vengo nada más a hablar contigo. Te va a hacer daño, criatura. No te mojes. Métete, yo me iré.
Qué lindas amapolitas de mi chinampa. Parecen lunas chiquitas. Chiquitas. Mira cómo bajan del cielo. Oh. ¿Por qué seremos tan pobres? Oh. La marranita. La marranita. No. No. Que no se la lleven. Que no se la lleven. Es talmente como si fuera de nuestra familia. Ay, Diosito. Diosito, ¿por qué? ¿Por qué no hay agua? Ya los canales se secaron. En el pueblo se están muriendo todos los animalitos. También la marranita. Lorenzo Rafael, las chinampas se están quemando y las llamas vienen para acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Lorenzo Rafael, solo a ti te tengo en el mundo. No te vayas sin mí, no me dejes sola. No me dejen sola. Mamacita, mamacita chula. La marranita que me regaló Lorenzo Rafael el día de mi santo. Estaba ancinita, ancinita. Cabía en la palma de la mano.
Mira, María Candelaria, lo que te truje. Tu vestido nuevo para tomar mano. Ahora sí, tienes que aliviarte. Virgencita Santa de Guadalupe, te ofrezco mi vida a cambio de la de ella. Es lo único que tengo. Cúramela y haz de mí lo que tú quieras. Soy el doctor que viene a curar al enfermo. Pero no tenemos dinero para pagarle. Ni hace falta. Me manda el pintor. ¿Cuándo le empezó la fiebre? Desde ayer le empezaron los fríos, doctor. ¿Le han estado dando la quinina? La acabo de traer. Se acaba de tomar una pelotita. Y a luego traen auto. Óyeme, Lorenzo Rafael, y óyeme bien. Si este es un doctor científico y le pone la mano a María Candelaria, yo no me hago responsable de su salvación. Y ahí la Virgen, que te castigue. ¿Es usted doctora? No me insulte a usted. Yo soy juecera. Y por eso he sanado con la merced de Dios a todos los enfermos del pueblo. Ah, ya. Osteóloga. Eso lo será usted. Yo soy huesera, ya se lo dije. Pues ya lo sabes, si en Matasanos este osteóloga mete la mano en María Candelaria, yo no respondo si se te mueve. No te vayas, por lo que más quieras. Mire, señora huesera, vamos a hacer una cosa. Esta criatura está muy mala y entre los dos la vamos a curar. Permítame que antes que nada le ponga la inyección y después la dejo en manos de usted. ¡Eso sí que no! Primero yo le trueno los huesos. Allá usted después se hace tarugo con todo eso que trae. De que la mula se amacha, no hay espuelas que la muevan. ¿Cuánto va a tardar? Pues un rato. Apúrele entonces, por favor, señora huesera. Pues sálganse. ¿Pero por qué, señora huesera? ¿Cómo por qué? ¿No ve que tengo que darle una friega en todo el cuerpo? Pero sálganse pronto, que no tengo tiempo para calentar el ungüento. Bueno, bueno, bueno. Vamos afuera. María Candelaria sanó. Fueron a tomar mano, como ellos decían. María Candelaria lucía feliz, su vestido nuevo. ¡Agárrenlo, este es el ladrón! ¡Un momento con él! Otra vez fue atropellando la casa de Dios. ¿Qué pasa? Hoy cuando regresé al pueblo me encontré con que este indio había asaltado mi tienda, señor cura. Y lo que es ahora va a parar a la mera chirona por ladrón. ¡No es cierto! No es cierto, señor cura. Lorenzo Rafael no es capaz de robarle nada a Naiden. ¿Usted lo conoce, señor cura? No, ¿eh? ¿Ya ese vestido que traes puesto? El vestido. Pues, ¿para qué se lo pusiera ahora que nos íbamos a casar? ¿Y las medicinas? ¿Y el dinero? Dinero no, señor cura. La medicina, pues, para María Candelaria, que estaba muy mala. Por lo que más quiera, don Damián, que no se lo lleven.
Ampárenos, señor cura. Yo le devuelvo el vestido y la medicina que robó, pero que no se lo lleven. ¿Qué esperan? ¡Vámonos! ¡No es Rafael! ¡No es Rafael! Señor cura. No. Se le encomiendo mucho. No. Llora, hijita. Desahógate. Que no se te quede adentro la desesperación. Ya no puedo con mi cruz, señor cura. Tengo ganas de gritar. Gritar hasta que se me seque la garganta. No me oiga Dios, nuestro señor. Para que nos castigues como a dos criminales. Querernos, ser probes. Tus ojos nunca bajan a mirarnos. A todos los demás, en cambio, los oyes y los remedias y tiendes tu mano para ampararlos. Con nosotros eres dura, eres mala. María Candelaria, no le hables así a la Virgen. Le estás clavando un puñal más en el corazón. Mira cómo lloran sus ojos. No. No. Yo no quiero hacer llorar a la Virgen. Fue la desesperación, señor cura. Fue la desesperación. Santísima Madre de Jesús, yo sé bien que estás muy ocupada. Somos tantos los que te pedimos a todas horas. Yo soy tan pequeña, estoy tan atrás de todos, que todavía no me ha de tocar que me oigas. Dígale a usted que me perdone todo lo que dije, que no quise agraviarla. ¿Cómo había de querer agraviarla, señor cura? Si desde que estaba encinita, mamá me enseñó a ver la luz del cielo en sus ojitos. Dígale a usted que no volveré a quejarme y que haga de nosotros lo que determine. Lorenzo Rafael. ¿Eres tú? Sí, señor. Te voy a echar un año de cárcel. Yo no me robé ni un centavo, señor. Solo la medicina. Y el vestido. Pues pa' María Candelaria. Y los 100 pesos que tenía yo en el cajón, indio sinvergüenza. Un año de cárcel. Enciérrenlo.
Déjeme hasta verlo, señor. Ah, no, no se puede. Aquí traigo el vestido y la medicina para que lo suelte. Ya lo juzgaron y ahora se sigue de oficio el delito. Vaya si lleves esas cosas, no sea que tope con algo peor. Dios mío, ¿qué hago? ¿Quiere que le dé un consejo? Pues yo creo que es mejor que busque un licenciado de esos que tienen mucha saliva. O que vea a don Damián para que levante el cargo. No, a él no. Vámonos, vieja, ya le he dicho que no puede ver al detenido. ¡Vámonos! Ya no le he dicho 20 veces, no estoy molestando, no deja ni comer. Usted también, que está haciendo ahí paradota. ¡Vámonos! Usted ya no me deja pasar ninguna de estas viejas babosas. No más, hombre. No te lo dije, que le ibas a echar la sal al prove de Lorenzo Rafael. Pues ya lo conseguiste. Y dejarás de ser lo que eres. Ahora es cuando debes probar que eres de veras mujer. Sácale el perdón a Lorenzo Rafael con don Damián. Pues no, que es que lo quieres mucho. ¿Qué quieres? Quiero ver al señor que pinta. Aquí está este papelito que me dejó en el jacal. Está en México. ¿Pero volverá? No sé. Puede que venga mañana. Te voy a esperar aquí fuera, con licencia de tu merced. María Candelaria. Señor. ¿Qué te pasa? Lo metieron a la cárcel. ¿A quién? A Lorenzo Rafael. ¿Pero por qué? Porque se robó la medicina para que yo me curara. Este es el único que nos puede ayudar. Bueno, vamos para allá. No se puede, señores. Lo siento mucho. El señor juez salió de vacaciones. Creo que anda de cacería. Yo ya estuve tratando de hacer algo, pero soy muy pobre y no tengo para la fianza. Que fije el monto de la fianza el señor secretario. Yo lo pago. De lo que se trata es de que Lorenzo Rafael salga ahora mismo. Lo siento mucho, señor, pero solamente el señor juez puede dictar el auto. Al fin que 10 días se pasan volando. María Candelaria, ven acá. Entonces, permita que por lo menos esta muchacha lo vea. ¿Cómo no? Que lo vea. Y además, si ella quiere que le traiga su comida. Porque tengo entendido que el preso no ha querido probar bocado desde que lo encerramos. A ver tú, lleva a los señores ya a esta India con el reo del calabozo 30. En 10 días vas a salir. Se lo han prometido al señor cura. María Candelaria. Desde que te agarraron, no he podido pegar los ojos. Nomás pensándolo, solo y triste, que has de estar aquí.
llores, María Candelaria. Porque eso sí no lo aguanto. Si no lloro, Lorenzo Rafael. Mírame. Ya vives, ¿cómo no? No más que salga, vamos a ver al señor cura para que nos eche la bendición. Para que nos la acabe de echar. Ya casi estamos matrimoniados. Entonces, ¿me perdonas lo que hice? Perdonarte. Si sabes que te quiero más que a mí misma. Pobrecita, si viera usted qué buena es. Mire usted, señor cura, no creo exagerado decirle que en María Candelaria he encontrado todo lo que buscaba. Yo pinto indias, como usted sabe, y desde que la vi, sentí en ella lo que debía haber sido en el pasado, esta raza delicada, emotiva y maravillosa. Ella es para mí como la esencia de la verdadera belleza mexicana. Lo entiendo perfectamente. Voy a tratar de convencer a Lorenzo Rafael. Somos muy buenos amigos. Yo también a veces pinto mis cuadritos. Pininos, ¿sabe usted? Retablos para los creyentes que ellos llevan devotamente a la iglesia. Y para mí es una gran felicidad. Les cobro la pintura. Dios me perdone. Muchas gracias, señor cura. No me las des a mí. Dáselas a este señor que ha logrado que María Candelaria pase a verte. Muchas gracias, señor. Usted es el que mandó al doctor para curar a María Candelaria, ¿verdad? Sí, yo fui. Nosotros pensábamos ir a darles las gracias ya casados, pero no fue posible. Yo no me robé el dinero, señor cura. No más la medicina. Y el vestido para María Candelaria, para casarnos. Ya devolví todo, Lorenzo Rafael. Yo no te reprocho nada, hijo. Me duele mucho lo que te pasó. No tengas cuidado. Vas a tener que pasarte aquí unos días porque no está el juez. Pero ya te sacaremos. Dios se lo pague, señor. ¿Y por qué no has querido comer? María Candelaria te va a traer tu comida todos los días. Ahorita mismo me voy a la Chinampa a echarte unas gordas. No me tarda una dita. Tengan estos centavos. Ahí me los devuelven cuando puedan. No, señor. Dinero no. En la Chinampa tenemos siempre maicito y frijol. Muchas gracias, señor cura. Muchas gracias. No me tardo una dica. Que Dios te acompañe. Mira, Lorenzo Rafael, el señor es pintor y se ha interesado mucho por ti. Ayer que María Candelaria habló con él, la autoricé para que fuera a verlo. Siempre me he interesado por los indios. Aquí en Xochimilco todos me conocen. Con ustedes se han cometido muchos abusos y es natural que sientas esa desconfianza hacia la gente de afuera. Te digo esto porque desde que nos vi aquel día en el tianguis y quise pintar a María Candelaria, noté tu desconfianza. Ojalá y me hubieras hecho caso, porque no hubiera pasado todo esto. ¿No es verdad, señor cura? Si el señor quiere pintar a María Candelaria, no veo en ello nada de malo. Es un trabajo como cualquier otro, honrado, y es una distinción que quiera pintar a tu novia. No solo quiero pintarla a ella, también a ti. Pues a mí cuando él quiera, señor cura. Mayormente que ha sido tan bueno con nosotros. Pero en lo tocante a María Candelaria, pues yo prefiero que no. María Candelaria, mira para acá. Lupe. No sé cómo decirle, y me temo mucho que se niegue. Sin embargo, no hay otro modo de acabar el cuadro. Yo creo poderla convencer, maestro.
Ya verá. Ven, chula. Te voy a enseñar una cosa. ¿Soy yo? ¿Verdad? Sí. Pero está mocha. Bueno, le falta el cuerpo. Pero el maestro tiene que pintarlo. Precisamente lo va a empezar. Ven. Vamos. No tengas cuidado. Tú eres muy bonita. Pero solamente sin ropa puedes salir tan bonita como eres. No tiene nada de malo, María Candelaria. ¡Criatura! ¡Oye! ¡No te vayas! ¡María Candelaria! Se fue, maestro. Casi tenía yo la seguridad de que iba a pasar esto. Los indígenas son así. Y por eso no han logrado arrancarle sus virtudes, ni el dinero, ni la civilización. Pero usted tiene que terminar el cuadro, maestro. Al fin que ya está la cara, y el resto lo tiene usted abocetado. Mi cuerpo se parece al de ella, maestro. Si usted quiere, yo poso. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Me trae de Xochimilco? Ninguna. Xochimilco, todo igual, comadre. ¿Y a usted? Nomás el pintura este. A ver si a usted lo reconoce. ¡Álgame la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡María Candelaria! ¡Y encuerada! Tiene cuenta Dios. Es María Candelaria. ¡Qué vergüenza para todos los de Xochimilco! ¡Vamos a echarla de la chinampa! ¡Salió igualita a su madre! ¡Sí! ¡Échenla del pueblo y que no vuelva nunca más! ¡Mucha la vergüenza que nos ha hecho pasar! ¿Verdad? ¡Pues sí! ¡Vamos a echarla de la chinampa! ¡Que no se nos escape! ¡Sí! ¡Échenla! ¡Échenla!
¡Ábrame, señor! ¡Ábrame, señor! ¡Déjeme salir! ¡Déjeme salir, señor! ¡Ábrame! ¡Ábrame, señor! ¡Déjeme salir! ¡Ábrame, hijo! ¡Indio escandaloso! Déjeme salir, señor. Por favor. Déjeme salir, señor. Lorenzo Rafael, yo no he hecho nada malo. Esta fue la historia de María Candelaria.